Palabra el diputado Claudio Palo Oliver. Muchas gracias. Para ingresar un proyecto... Para, no está, to, ah, perdón, para. Discúlpeme, diputado, no estamos todavía en los ingresos. Para recordarles, estamos en los asuntos centrados que todavía no votamos. No sé si el diputado Rabia quiere decirme algo de asuntos centrados o de después. Dijo que después. Perdón, lo estaba esperando. Volvemos entonces. Teníamos a consideración los asuntos centrados con la firma agregada de la diputada Armas de Lavi. Me resta por decirles a sus destinos. En virtud de lo acordado en la labor parlamentaria, corresponde realizar homenajes. Tiene la palabra el diputado José Corral. Gracias, presidenta. Es para hacer un homenaje a Otilia Acuña, madre de Plaza de Mayo, que nos dejó físicamente en estos días. Otilia fue una luchadora, su vida es un ejemplo de lucha. Ella siempre decía reiteradamente, no sé si era de ella, pero a mí se me hace de ella la frase, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nunca en sus 104 años de vida abandonó la lucha por la memoria, la verdad, la justicia. En abril del 77 fusilaron un grupo de tareas a su hija Nilda en su casa, y ahí comenzó la lucha, fue de las Madres de Plaza de Mayo fundadoras a nivel nacional y especialmente en Santa Fe. Y yo destaco que siempre tuvo además la generosidad de comprender que la lucha por los derechos humanos y por la democracia no era una lucha de minorías, era una lucha de mayorías, de todos los argentinos, y por lo tanto fue siempre muy abierta y generosa con todos los sectores políticos que se sumaran a esa causa. En 2003 sufrió, como todo el oeste de la ciudad de Santa Fe, la inundación, y como buena parte de ese tercio de la ciudad inundada, perdió todos sus recuerdos, incluso muchas de las fotos de sus hijos. Sin embargo, la fortuna quiso que pudiera recuperar las cenizas, el cofre con las cenizas de Nilda. Así que es un homenaje muy merecido y creo muy, muy sentido de todos. Ella falleció viviendo en la misma casita humilde de este barrio Santa Rosa de Lima, y Luis y Nilda Silva tienen hoy el nombre de una calle. Muchas gracias. Gracias, diputado Corral. Diputado del Frade, es por lo mismo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Los que tuvimos el privilegio de conocer la lucha permanente por la memoria, la verdad y la justicia de las Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, teníamos siempre una trilogía permanentemente presente en las marchas, en las movilizaciones. Por un lado, la querida Queca Cosman, por el otro lado, Alejandra Leoncio de Ravelo, que fue la que combatió nada menos con lo que fue la ocupación de lo que se llamó en Rosario la casita robada de Santiago 2815, y que después de tantos años de permanencia de la Gendarmería Nacional fue recuperada por el Movimiento Social de Derechos Humanos, y lo recuperamos en 1994, y estaba allí nada menos que la querida compañera Otilia, que llegó a seguir movilizándose a pesar de que en los últimos años la hacía en una silla de ruedas, y fue una fantástica luchadora en esa trilogía de madres que para nosotros fue muy importante, porque a diferencia de otros sectores, se la tuvieron que bancar realmente con muchísima soledad. Viene muy bien el recuerdo que hace el diputado, nos sumamos al homenaje, porque en ese pañuelo no está reflejado el pasado, está reflejado los sueños colectivos inconclusos por los cuales lucharon, amaron y dejaron su vida, sus hijas, sus hijos, en homenaje de una sociedad con derecho para todos. Así que me sumo al homenaje que presentó el diputado Corral. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado del Frade. Algunos de los pedidos de palabra tienen que ver con este tema. Diputada Celia Arena. Gracias, presidenta.
De la misma manera, para adherir a este homenaje, esencialmente Otilia es el símbolo, como muchas de las madres y de las abuelas, de la lucha persistente y pacíficamente poner en valor lo que es justamente la memoria y la reivindicación de lo que la tarea que las madres y las abuelas llevaron adelante. En el caso de Otilia, además, es una referencia muy fuerte de Santa Fe. La vemos a Otilia, la veíamos, como se mencionaba recién, la veíamos en cada una de las actividades, defendiendo derechos hasta su último momento, siempre presente en las cuestiones más arraigadas que tienen que ver con el pueblo. Por eso su memoria, más que nunca, está presente hoy en cada una de esas cosas. Y la verdad es que sí, no es pasado, es la persistencia de mujeres luchando por derechos, la reivindicación de memoria, verdad y justicia con toda la fuerza de poner el cuerpo y sobre todo un legado muy grande que nos queda y en este caso también acompañado por todas las organizaciones de las que ella siempre formó parte y sigue formando en la memoria. Así que adherimos también a este homenaje. Gracias, diputada Arenas. Tiene la palabra el diputado Pablo Farías. Gracias, presidenta. Bueno, no podemos menos que sumarnos a este homenaje desde el Bloque Socialista y particularmente en lo personal, por quienes la conocimos a Otilia y reconocemos en ella un verdadero ícono de la ciudad de Santa Fe, de toda la región. Un ícono de lucha, como bien se dijo, como bien dijeron en los discursos que me antecedieron, y un ícono social muy fuerte. El compromiso social de Otilia, que llegó hasta sus últimos días, como decía Carlos, hasta que no pudo porque ya no se podía desplazar por sus propios medios y estaba en una silla de ruedas y la llevaban y al final ya estaba un poco perdida también. Pero era muy común verla a Otilia haciendo trámites en un ministerio o visitándonos a legisladores para tratar de obtener alguna ayuda y contribución para un comedor comunitario, para una copa de leche, para un vecino de su querido barrio Santa Rosa de Lima, donde había una necesidad y ella siempre estaba. Una gran persona con su humildad absoluta, con su sencillez, que siguió viviendo, como mencionaba el diputado Corral, aún después de que la inundación se llevara todo, siguió viviendo en su barrio y siguió viviendo en esa casa. Verdaderamente un ejemplo que nos deja y que nos deja un gran legado a todos, ¿no? Por su, como decía, un ícono de lucha y un ícono de la solidaridad. Gracias. Gracias, diputado Farías. No tengo más pedidos de palabras. Me permito pedirles que cerremos esta parte con un sentido aplauso. Muy bien. Señoras diputadas, señores diputados, ahora sí, a efectos de dar ingreso a los proyectos, que no se tratarán sobre tablas, solo ingresos, a las solicitudes de preferencia y algún eventual cambio de giro de comisión, sírvanse solicitar la palabra. Tiene la palabra el diputado Claudio Palo Oliver. Gracias, señora presidenta. Para ingresar un proyecto de comunicación, autoría del bloque Frente Amplio por la Soberanía, es en relación al incendio que se dio en la reserva privada Doña Sofía. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Amalia Granata. Gracias, señora presidenta. Es para hacer para pedir una preferencia para una sesión del expediente 54.728, que es sobre los síntomas de abstinencia de los recién nacidos, y para hacer un ingreso de un proyecto de ley debido al incremento de casos de sífilis en la provincia, que es un programa de prevención, detención, control y tratamiento de la sífilis en embarazadas y bebés,
y para entregarle una carta a la Presidencia pidiéndole, solicitándole a la señora Presidente que si se pueden entregar copias de las imágenes de las cámaras de seguridad registradas durante los incidentes del 12 de septiembre, durante el tratamiento de la Ley de Emergencia Previsional, ya que no tenemos noticias de los hechos vandálicos ni ningún detenido hasta el momento. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Ponemos a consideración la solicitud de preferencia de la diputada Granata. Aprobado. Tiene la palabra el diputado José Corral. Gracias, Presidenta. Es para un ingreso también un proyecto de comunicación. Solicitamos al Poder Ejecutivo que intervenga de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Comunas para restablecer el orden democrático e institucional en la localidad de Rosoleses ante la destitución, el apartamiento ilegal y antidemocrático del representante de la minoría que fue votado por más de 1.200 vecinos y que con una argucia formal se deja fuera de la representación en la comuna. Pedimos además preferencia para una sesión. Bien, vamos a poner a votación entonces la solicitud de preferencia para una sesión. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Velavi. Gracias, señora Presidenta. Es para hacer tres ingresos. Uno es un proyecto de comunicación por la seguridad de los colegas que trabajan en los SAMCO a raíz de la situación del SAMCO de Rincón. El otro tiene que ver con un proyecto de comunicación y pedido de informe por el alto índice de suicidios que hay en los agentes penitenciarios. Y esta semana tuvimos el de la agente Ariadna, de 25 años. Y el tercero es un proyecto de comunicación por presuntas irregularidades en el concurso de ascenso policial año 2023, donde agentes que habían aprobado el curso de capacitación hoy se encuentran inhabilitados por hacer uso de sus licencias de maternidad, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Y en el mismo sentido, pedir para el expediente, según lo acordado en labor parlamentaria, el expediente 53.616, que no pase por la comisión de presupuesto y que se reserve para tratamiento sobre tablas. Correcto, diputada, así será, tanto los ingresos como el cambio de giro acordado. Tiene la palabra la diputada Jimena Sem. Gracias, señora Presidenta. Es para ingresar dos proyectos de comunicación y dos proyectos de ley. Uno, solicitando la pavimentación de la ruta 68S entre Grutli y Grutli Norte. El otro es para la iluminación de la ruta 6 en Paso Vinal y en el acceso al balneario municipal de la ciudad de Esperanza. Y dos proyectos de ley. Uno es la donación a la comuna de San Agustín de un lote del gobierno de la provincia de Santa Fe que es para ser destinado a vivienda. Y uno para la expropiación de dos terrenos, uno destinado al relleno sanitario de la localidad de Esperanza y otro para la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Celia Arena. Gracias, señora Presidenta. Es para renovar una preferencia del proyecto de ley 52.423, una preferencia para una sesión, y para dar ingreso a un proyecto de declaración de autoría del diputado Perotti, en el que se manifiesta la preocupación ante la situación institucional de paralización de los fondos destinados a las convocatorias de investigación científica de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, o sea, la agencia I+D+I, y también por la renuncia de su presidenta, Alicia Caballero, el 20 de septiembre de este año, tras 9 meses en el cargo. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado. Perdón, tenemos un pedido de preferencia de la diputada Celia Arena, lo ponemos a consideración, aprobado. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Dionisio Escarpín. Sí, señora Presidenta, es para pedir un giro a la Comisión de Educación de un expediente que ya tiene asignada a otras comisiones, que es el expediente 53.721, por el cual se adhiere a la ley a la provincia, a la ley nacional 27.072, la Ley Federal de Trabajo Social. Gracias, diputado. Así será. Tiene la palabra el diputado Miguel Rabia. Gracias, señora Presidenta. Tal cual lo acordado en labor parlamentaria, es para presentar el ingreso fuera de lista de un proyecto de declaración en donde la Cámara expresa su preocupación por el posible cierre de la Escuela Nacional de Pesca impulsado por el Gobierno Nacional. Y por otro lado, para solicitar preferencia por una sesión para el expediente
número 52-520. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Jimena Sola. Gracias, señora presidenta. Es para dar ingreso. Perdón. El diputado, además de hacer ingreso, había pedido una preferencia. Yo omití votarlo. A votación, ese pedido de preferencia aprobado. Le presto atención, diputada Sola. Gracias, señora presidenta. Es para dar ingreso al proyecto Ley de Orden Público, en donde se prohíbe todo tipo de bloqueo, restricción en el acceso de establecimientos, plantas de producción, de servicios, logística, así como de instituciones e instalaciones de orden público. Sin perjuicio de ello, queda expresa constancia de que la presente ley no impide, vulnera ni restringe el derecho a huelga legítima por parte del trabajador ni de la actividad sindical en general. Este proyecto está presentado por la diputada Fernanda Castellani, el diputado Martín Rosúa, el diputado Dionisio Scarpini, quien les habla. Gracias. Muy bien, gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Emiliano Peralta. Gracias, presidenta. Es para hacer ingreso de un proyecto de ley que modifica la actual ley número 7.234 y sus modificatorias a fin de agilizar el trámite tanto en la faz administrativa como judicial de los reclamos que se presenten contra el Estado provincial, municipal, comunal y sus entidades autárquicas. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Rojas. Muchas gracias, señora presidenta. Es para pedirle preferencia 2 al expediente 52445 de la diputada mandato cumplido María Laura Corniali. Muchas gracias. A votación el pedido de preferencia, aprobado. Tiene la palabra la diputada Verónica Barograf. Gracias, señora presidenta. Es dos declaraciones de interés. Uno, la fiesta tradicional que realiza la Asociación Civil Fortín Amanecer los días 2 y 13 de octubre en Sargento Cabral. Y la otra declaración de interés es a la jornada social organizada por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe el 19 de octubre en la ciudad, en la capital. Gracias, diputada. Así será. Tiene la palabra la diputada Astrid Hummel. Muchas gracias, señora presidente. Es para dar ingreso a dos proyectos de ley. Una es la adhesión a la Ley Nacional 27.159 de muerte súbita, que establece un sistema de prevención de eventos y muertes súbitas en espacios públicos y privados de acceso público. Contempla la promoción de la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar. Por otro lado, también dar ingreso a un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 27.517, que instituye el día 18 de febrero de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Asperger, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de este tipo de autismo, de origen neurológico que provoca un trastorno severo del desarrollo humano. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Nuevamente tiene la palabra la diputada Natalia Armas Velavi. Gracias, señora presidenta. Es para preguntarle a la diputada Hummel si la puedo acompañar con la firma en el proyecto de prevención de muerte súbita, un proyecto que en el mandato anterior, si mal no recuerdo, fue el diputado Real que lo había presentado, tuvo media sanción en diputados y caducó en su tratamiento en el Senado, así que esperemos que logremos de nuevo la sanción. Y además sé que esta Cámara está en proceso de ser certificada por la Federación Argentina de Cardiología como una legislatura que está habilitada para hacer RCP, capacitada y con desfibriladores automáticos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Así será. Muy bien. No tengo más pedidos de... El diputado Walter Guione me está pidiendo la palabra. No lo veo en el sistema. Tenía un ingreso de... Ah, bueno, pero no me había pedido la palabra. Ah, perdón, presidente. Un ingreso de proyecto de ley, ¿sí? Para instituir el día 10 de febrero de cada año como el Día de Operador Socioterapéutico y Comunitario en Adicciones, por la importancia que tiene esta profesión en cuanto al trabajo dentro de instituciones, pero también en todo el territorio. Así que muy bien. Ingresamos, gracias. ¿Nos va a comentar por qué es el 10 de febrero o no? Cuando sea tratado, seguramente. ¿Cómo no? Allí será. Gracias. Muy bien. A continuación, se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas.
Expediente número 53.742, proyecto de ley de la diputada Galnares, por el cual se crea el programa de voluntariado ambiental en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático u organismo que en el futuro lo reemplace. Bien, vamos a poner a consideración la solicitud del tratamiento sobre tablas de este proyecto aprobado. Le doy la palabra a la autora, diputada Galnares. Gracias, señora Presidente. Arrancamos al revés, ¿no? Sin votar. Primero, fundamento. ¿El proyecto? ¿Está bien? Sí. Sí, sí, diputada. Bien. Vamos. Muy bien. Estábamos siempre con la otra lógica. Bueno, les quiero contar que este proyecto de ley, muy bien, muy bien, que este proyecto de ley de voluntariado y en especial de voluntariado ambiental es un proyecto que en lo personal me pone muy, muy orgullosa de que podamos, ojalá, aprobar y darle media sanción, porque tiene que ver con varias cuestiones. Con la primera es la posibilidad de dar respuestas a muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad en el ámbito ambiental. Pero sobre todo, y lo que más me interesa, es que entendamos que el voluntariado es una herramienta de construcción colectiva. En un momento donde estamos persuadidos por escuchar esto del sálvese quien pueda, donde en Argentina más del 60% de la población no se encuentra representada o satisfecha con la democracia, donde 2 de cada 10 personas no cree en esto que estamos haciendo acá, en el poder legislativo. Entonces, claro que el voluntariado es una forma de construir ciudadanía, de poder también reconstruir la confianza y los lazos sociales. Porque de eso se trata la democracia, de poder estar pensando en que cuando trabajamos juntos, el gobierno provincial, los gobiernos locales, la ciudadanía, y en esto es cuando pasamos a la acción, y vaya si el voluntariado no es pasar a la acción, es dejar el discurso y poder ponernos a trabajar juntos por algo que creemos que es importante y que es lo colectivo. Entonces, este proyecto de voluntariado, además de ser un proyecto de voluntariado ambiental, creo que es una herramienta muy importante para unirnos, para que los gobiernos locales puedan encontrar en esta herramienta de participación ciudadana una forma de sumar a los ciudadanos que quieran participar en acciones, en este caso ambientales. Y acá es donde me permito contarles 3 cosas que me parecen fundamentales de este proyecto de ley y que creo que es importante que remarquemos. Ni hablar del impacto ambiental, ¿no? Estamos hablando de educar ciudadanos, de empezar a hablar de cuestiones como el cuidado del entorno natural, de la biodiversidad, de hacer parte a la ciudadanía de esta responsabilidad que tenemos. Pero también es hablar del impacto económico. Y acá es donde tenemos mucho por hacer, porque acá es donde tenemos que empezar a educar y donde no solamente el voluntariado educando y transformando implica que ahorremos en muchas remediaciones sobre actos de contaminación que llevamos adelante, sino también es una posibilidad este voluntariado de empezar a educar en que hay muchas cosas que creemos que son basura, pero que sin embargo son residuos, si las separamos, si las reutilizamos, y se pueden convertir en un producto, en un bien comerciable, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la localidad de Venado Tuerto, con una jabonería social, donde hay mujeres, más de 50, que se están capacitando y que ese aceite que terminaba tirado en cualquier lugar, hoy se forma como una pieza fundamental de un emprendimiento. Sí, esas mujeres ahora producen jabón sólido, detergente, y lo van a vender. Ni hablar de la iniciativa privada, y otro ejemplo es el de Murphy,
chicas jóvenes que recuperaron una fábrica que estaba abandonada y que gracias a la recuperación de esa fábrica, ahora lo que hacen es transformar tapitas que están tiradas en cualquier lugar en escobillones, las transforman también en tanza, sí, tanza que sirve para las motoguadañas, para trabajar. Entonces, de esto se trata el impacto económico, el impacto ambiental del proyecto del voluntariado y también un impacto social muy importante. Y acá es tener en cuenta lo que conversamos con el MPA. El impacto social del voluntariado lo conocemos todos. Sabemos que cuando tenemos ciudadanos involucrados, estamos hablando de ciudadanos que, por supuesto, que están interesados en la cosa pública. Entonces, ¿qué mejor que poder certificar esas horas de voluntariado y que les sirvan como un antecedente a esas personas para el momento en el que vayan a buscar trabajo, un empleo, tanto en el ámbito privado como en el público? Pero también esas horas de voluntariado que sirvan a los fines de reconstruir el sentido de la pena. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en que hay delitos menores o delitos ambientales que simplemente tienen una sanción económica, ¿sí? Que muchas veces es hasta irrisoria para aquel que produjo esa infracción. Pero nos quedamos sin la parte penal, porque sabemos que son delitos que no van a llegar, por supuesto, a un juicio oral, porque son menores. Pero qué mejor que pensar en un sentido reparador de esa pena, donde haya ciudadanos que tengan que cumplir con horas de voluntariado para de esa forma poder devolver un poquito del daño que hicieron y además educarlos, en este sentido que decimos, reparador y no recaudador de la pena. Esto también tiene que ver con esta ley de voluntariado. Por eso se habla tanto de triple impacto y es lo que quisimos establecer y dejar sentado en esta ley de voluntariado. Y finalmente, decirles que para quienes creemos que los grandes cambios estructurales, aquellos de los que todos nos sentimos orgullosos, empiezan por acciones concretas y no solamente por discursos, este tipo de proyectos nos emocionan, nos llenan de energía y nos permiten seguir trabajando en estas acciones, sobre todo en los territorios y en los gobiernos locales. Así que ojalá cuente con el acompañamiento de todo este recinto para poder aprovechar y sancionar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Galnares. Tiene la palabra el diputado Carlos Del Frade. Gracias, presidenta. Nosotros vamos a acompañar el proyecto de la diputada Galnares, fundamentalmente por esto de lo que significa la fuerza transformadora de la voluntad de ciudadanas y ciudadanos cuando empiezan a jugar a favor de la casa cósmica, el único planeta que tenemos y que necesariamente de alguna manera hay que mejorar para nuestras herencias. Pero lo que sí necesitamos, y es imprescindible marcar, es el contexto de cuidado para que justamente ese voluntariado tenga el espacio para que sirva justamente para la transformación. Estamos viviendo en un momento en donde se impone discutir el presupuesto 2025, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Es fundamental ver esto. Hoy, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe tiene el 0,12% del presupuesto, es decir, 12 centavos cada 100 pesos. Es fundamental tratar de darle una dimensión mayor a lo que significaría el cuidado de la casa cósmica, el cuidado de lo que está pasando aquí en la provincia de Santa Fe. Y en forma simultánea, lo que ya se sabe del presupuesto 2025 a nivel nacional del presidente Milei es reducir aún más lo que hoy ya se ha caído de la idea de ministerio, en donde se va a dar solamente el 2,5% de lo destinado para la protección de bosques y montes naturales. Esto va a significar que se repliquen, se reproduzcan los incendios. Los incendios no tienen nada que ver con la naturaleza, los incendios son insumos de sectores económicos que se sienten absolutamente impunes, entre otras cosas, porque la política hace cada vez más chiquita la cifra del presupuesto para cuidar el ambiente, para cuidar lo que tiene que ver con el nosotros real y colectivo. Por eso,
También lo del voluntariado, diputada, me permito también sostener a partir del voluntariado lo que significa, y lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en la provincia de Santa Fe, cómo los incendios que se producen en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, la semana pasada estuvimos en Entre Ríos, en Victoria, donde están muy preocupados por lo que están haciendo los terratenientes de allí de Victoria. Victoria es un lugar donde hay 270.000 hectáreas y explotaciones agropecuarias que queman adrede para tener supuestamente un mejor pasto para lo que viene. Si no hay una penalidad para prohibir cualquier tipo de actividad económica por 50 años después de que la justicia compruebe de que efectivamente esos incendios son con el destino de un objetivo comercial, poco favor le vamos a hacer a esa gran militancia social que existe y que existe incluso desde la niñez, como lo hemos visto en estos años de democracia. Por eso empujamos la ley, porque nos parece una participación ciudadana, democratizar la democracia, la ciudadanía comprometiéndose, pero necesariamente tienen que contar con un Estado que decida jugar a favor de las mayorías. El 0,12% del presupuesto, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, lo único que va a garantizar es que se reproduzca la depredación de la única casa cósmica que hoy nosotros tenemos para habitar. Así que muchísimas gracias, señora presidenta. Apoyamos, por supuesto, esta medida, pero con estas observaciones que nos parecen que suman a la propuesta de discutir lo que va a ser el presupuesto 2025. Gracias, diputado. Vamos entonces ahora a poner a consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Recordamos que estamos votando una ley, así que lo haremos de manera virtual a votación. Bien, con 42 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, resulta aprobado en general. Vamos ahora a dar consideración al proyecto de ley en particular. Son 12 artículos, no tiene títulos ni capítulos, así que allá vamos. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo undécimo, aprobado. El artículo 12 es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputadas y Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente número 54826, proyecto de ley del senador Gramajo, venido en revisión, por el cual se declara la ciudad de Tostado, departamento 9 de julio, capital provincial de las Olimpiadas Deportivas y Culturales. Bien, tiene la palabra el diputado Marcelo González. Gracias, señora presidenta. Tal cual habíamos quedado en labor parlamentaria, por cuestiones que habían surgido en el debate, la palabra Olimpiadas podía darse a un litigio porque, bueno, como todos sabemos, esa palabra tiene un reconocimiento mundial, por lo cual lo que se solicitaba era modificar ese artículo y era que se declara la ciudad de Tostado, departamento 9 de julio, capital provincial de los Juegos Deportivos y Culturales. Bien, diputado. Ponemos primero a votación el tratamiento sobre tablas de este proyecto de ley aprobado. Si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos entonces a poner a consideración el texto que vino del Senado, pero con la modificación propuesta por el diputado Marcelo González, que consta en la Secretaría Parlamentaria. A votación. Lucila.
Bien, con 43 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, el proyecto de ley resulta aprobado en general. Ponemos ahora en consideración el proyecto en particular. Artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, el artículo 3 es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputadas y Diputados y vuelve a la Cámara de Senadores. Expediente número 54829, proyecto de ley del senador Baumgartner, venido en revisión, por el cual se declara capital provincial del paratrike y paramotor a la localidad de Callastá. Muy bien, vamos a poner en consideración el tratamiento sobre tablas del expediente. Aprobado. No tengo pedidos de palabra. No. Muy bien. Vamos entonces a poner en consideración el texto sancionado por la Cámara de Senadores en fecha 19 de septiembre del corriente año, tratándose de una ley. Ponemos a votación. Bien, con 42 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, queda aprobado el proyecto de ley en general. Ponemos a consideración el proyecto de ley en particular, el artículo primero resulta aprobado, el artículo segundo aprobado, el artículo tercero es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción definitiva de esta Cámara de Diputadas y Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Expediente número 53616, proyecto de ley de la diputada Armas Velavi, por el cual se incorpora al ámbito educativo de nivel medio y superior, de carácter público y privado de la provincia, la enseñanza de técnicas de primeros auxilios. Bien, vamos a poner primero en consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Tiene la palabra la... No, muy bien. Vamos a poner entonces en consideración para su votación, tratándose de una ley por el sistema informático en general, el dictamen producido por la Comisión de Educación. A votación. Muy bien, con 42 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, el proyecto resulta aprobado en general. Ponemos a consideración el proyecto de ley en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, el artículo sexto es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputadas y Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente número 54506, mensaje número 5114, venido en revisión, por el cual se incorpora el inciso 15 al artículo 123 de la ley número 10.160, orgánica del Poder Judicial. Muy bien, vamos a poner en consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. No tenemos pedidos de palabra. Vamos a poner a consideración el texto sancionado por la Cámara de Senadores en fecha 8 de agosto del corriente año. Se trata de una ley. Les voy a pedir que voten por el sistema informático. A votación.
Muy bien, con 41 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, el proyecto de ley resulta aprobado en general. Ponemos ahora a votación el proyecto de ley en particular. Artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, el artículo cuarto es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción definitiva de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Proyecto de comunicación de la diputada Amalia Granata, la Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con el alarmante aumento de los casos de sífilis en nuestra provincia. Bien, ponemos entonces a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto aprobado. Ponemos a consideración el contenido, el texto del proyecto de comunicación aprobado. Proyecto de declaración 54865, se adjuntan el 54837, 54777 y el 54837, perdón, que ya lo dije, por el cual esta Cámara de la diputada Catalina Ilionela, por el cual esta Cámara declara su profunda preocupación y rechazo a las medidas que apuntan al desfinanciamiento de las universidades nacionales públicas. Vamos a poner primero en tratamiento sobre tablas el proyecto aprobado. Paso ahora a los pedidos de palabra. Tiene la palabra la diputada Natalia Armas Velavi. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, para que conste en la versión taquigráfica mi no acompañamiento a estos proyectos de comunicación, simplemente porque me parece una hipocresía que los mismos políticos que durante 20 años ensuciaron y destruyeron a la universidad pública hayan estado marchando en el día de ayer a cara limpia, en una marcha que claramente fue política, a pesar de que el año pasado hicieron un recorte de 70.000 millones de los presupuestos universitarios y no hubo ninguna marcha ni manifestación. Y llevamos simplemente 8 meses de gobierno con un proyecto claro que avanza para el bienestar de los argentinos. Gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Se tomará nota. Diputada Amalia Granata. Sí, señora Presidenta, para dejar constancia la abstención del bloque. Ponemos a votación la abstención. Aprobado. Diputada Leonela Catalini. Gracias, Presidenta. Ya lo dijo el diputado Bermúdez y hace 20 años yo era una chiquita que tenía recién 18 años, así que no soy ninguna cara dura porque recién en ese momento empezaba a ir a marchas, por supuesto, defendiendo la universidad pública ya en ese momento y abogando porque la universidad pública sea de calidad y sea fundamentalmente abierta al pueblo. Y la verdad que quiero manifestando y agradeciendo el acompañamiento de la mayoría de este cuerpo, manifestando la profunda indignación por las medidas que se están llevando adelante desde el Gobierno Nacional, por el veto a una ley emanada de un órgano democrático y republicano que justamente apunta a recomponer una situación universitaria que, por supuesto, viene de años de crisis, de muchos años de crisis, pero creo que ha llegado a la situación más dramática desde que comenzó la democracia hace 40 años en la República Argentina. La verdad que hoy tenemos a la mayoría de la planta docente y no docente universitario en la República Argentina que perdió hasta un 40% su poder adquisitivo en el transcurso de este año, que además el 70% de ellos cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Digo, un profesor titular de cátedra con dedicación simple no llega a los 300.000 pesos, lo que hace que, por supuesto, tengan que trabajar en cada vez más cargos, más cátedras, perdiendo calidad académica, yendo de un lado para otro y instando poco al debate necesario y crítico que debería haber en cualquier aula universitaria de cualquier universidad del país. Entonces, por supuesto que esto merece la preocupación, que merece la ocupación, que merece el repudio, porque entendemos que hoy no solo la universidad está en crisis, sino que el sistema científico a sí mismo está en crisis. Y por ende me preocupan varias cosas. Por supuesto el futuro, porque la universidad pública no solo que es una conquista social, es una conquista del pueblo argentino, pero es la posibilidad de un futuro promisorio, de un futuro de desarrollo, de mejorar el sistema productivo, pero sobre todo de mucha gente acceder al principio de igualdad y de libertad que muchos antes no tuvieron. Entonces eso es algo a defender y a construir para adelante. Pero sobre todo me preocupa
el mensaje político de este Gobierno Nacional. Este mensaje político de desoír también lo que dicen las mayorías en un ámbito legislativo, de ir por todo, y de la vez que no sabemos cuál es el plan educativo del Gobierno Nacional, a mí me gustaría que alguien me diga qué quiere Milei con la educación, además de hablar solamente de vouchers. ¿Cuándo escuchamos a Milei hablar de educación? ¿Cuándo escuchamos a Milei hablar de progreso? ¿Y qué tiene para decir de un programa educativo para la universidad, para la escuela media, para la escuela primaria o para los jardines de infantes? Pero sobre todo me preocupa por el mensaje político que intenta instalar cotidianamente este Gobierno Nacional, que poco sale a ver qué pasa con las universidades y cómo hacen la mayoría de ellas para pagar la luz o cómo arreglan los techos, porque se la pasa en TikTok, en escritorios o en balcones. Y el mensaje es muy simbólico, porque este es el Gobierno Nacional y este es el presidente que el día que se anunciaron los índices de pobreza, los índices más altos de pobreza en 20 años en la Argentina, salió con Susana Jiménez al balcón de la Casa Rosada a festejar. ¿A festejar qué? Salió el presidente de la Nación ese día. Y este es el gobierno que el día que la mayor parte de los argentinos salieron a la calle a reclamar por la defensa de la universidad pública y por un derecho para todos y todas, veta la ley en un mensaje totalmente siniestro, insensible, sin plan, sin una política educativa y además siniestro. Y además lo hace atacando, por supuesto, como suele hacer, a los políticos, a la marcha, a los universitarios con datos falsos. Porque se dedicaron a atacar la marcha con datos totalmente falsos, como por ejemplo, que las universidades estaban inflando la cantidad de estudiantes, cosa que es mentira. Y además no hay registros de la cantidad de estudiantes ni cuántos supuestamente se inflan. Por supuesto, intentando decir que el presupuesto de las universidades estaba directamente relacionado a la cantidad de estudiantes por universidad, cosa que es mentira. Y habla de la necesidad de que tengamos políticos que piensen políticas en virtud a datos y a una planificación seria, cosa que evidentemente no tienen, porque el gobierno universitario y el presupuesto universitario se hace en virtud del presupuesto anterior, se hace en virtud de la paritaria y también de la recomposición de los gastos de funcionamiento. Después dijeron que el problema de las universidades era la cantidad de extranjeros que había en las universidades. Yo estoy dispuesta a discutir todo, a que discutamos todos. Ahora, la cantidad de extranjeros de las universidades asciende al 4% de la población universitaria. Si ese es el problema, sería fácil resolverlo y la verdad que no los veo ingresando ninguna ley para resolverlo. Y después dijeron que el problema de las universidades era la falta de rendición de cuentas y la poca transparencia en el manejo de los fondos. Bueno, las universidades son regidas por la Auditoría General de la Nación y asimismo por la CIGEN, que es un órgano que depende del propio Poder Ejecutivo. Y no veo al Poder Ejecutivo ni auditando, ni controlando, ni elaborando ningún informe de transparencia de las universidades públicas ni de ningún organismo del Estado. Entonces, acá lo que necesitamos, si queremos gobernar, si queremos dar mensajes serios, es tener propuestas, es tener planificación, es tener equipo y basarse en datos científicos. Lo que no tiene Milei es nada de eso y evidentemente no tiene ningún plan educativo que avale qué quiere hacer con el futuro de los estudiantes, de la Argentina, del desarrollo y de la ciencia. Entonces, por supuesto que creo que no hay ninguna caradurez en esto, sino todo lo contrario. Lo que hay es defensa de un sistema igualitario que nos permitió a muchos ascender socialmente. Es defender un sistema educativo, un sistema de nación y un sistema de país y sobre todo defender la libertad de la que tanto algunos se jactan, porque sin una educación de calidad, seria y para todos, difícilmente tengamos un país que hable y que pueda hablar de libertad. Muchas gracias. Gracias, diputada Catalini. Tiene la palabra la diputada María Jimena Sola. Gracias, señora Presidente. Es para dejar constancia de la abstención de la diputada Castellani, quien les habla. En primer lugar, primero dejar bien en claro que uno defiende y va a defender siempre la universidad pública, gratuita y universal para, ya lo dice la palabra, universal, ya que consideramos que una educación de calidad universitaria es la clave para salir del pozo en el cual nos encontramos los argentinos. En primer lugar, con respecto a los comentarios y a los discursos respecto de la marcha del día de ayer, una marcha noble, una protesta noble de un sector de la universidad, lamentablemente fue manchada y terminó siendo una marcha política en donde vimos a uno de los máximos responsables
de denigrar la universidad, que ha sido Sergio Massa, congelando el presupuesto en el año 2022 con una bandera con su nombre y Frente Renovador. Realmente una vergüenza. La expresidenta de la Nación, que en su momento ha dicho que los docentes gozan de una estabilidad que el resto de los trabajadores no tiene y que encima tienen 3 meses de vacaciones, lo dijo el 1 de marzo del 2012. Entonces, lamentablemente, una marcha noble se vio manchada nuevamente por la política. Y con respecto al veto, que también se está tratando en este proyecto, ese es un proyecto de ley, el tema del financiamiento, que se tendría que haber discutido cuando ahora se está hablando, arranca la próxima semana a discutirse el presupuesto nacional. Consideramos que no es la forma de imponer a un gobierno nacional que está tratando de sacar este país adelante, de imponerle un financiamiento sin decirle de dónde va a sacar el dinero. Sabemos que hay que financiar a la educación pública, pero no a costa de todos los argentinos, y tampoco vamos a poner en riesgo el equilibrio fiscal tan necesario para que, una vez que se termine de lograr que ese equilibrio sea a largo plazo, se puedan ir aumentando los salarios como corresponde. Si eso no se logra, lamentablemente va a ser imposible. El ámbito de discusión es ahora que se está discutiendo el presupuesto nacional. Así que dejar asentado la abstención de la diputada Castellani, quien les habla. Gracias. Bien, vamos a poner a votación la solicitud entonces de la diputada Sola, para ella y para la diputada Castellani. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Claudia Balaguer. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy la verdad que un día de sensaciones encontradas, ¿no? Contradictorias entre sí. Por un lado, la maravillosa marcha en defensa de la educación pública y de la universidad pública que vivimos todos y todas ayer, participando de esas marchas en las ciudades más grandes de nuestro país y disfrutando de una convocatoria que no solo fue para docentes, estudiantes, graduados, sino para familias enteras, para egresados, para abuelos que piensan que la salida de nuestro país está en manos, en gran parte, de esa universidad pública, gratuita, abierta, que comienza su gran transformación con la reforma universitaria de 1918 en la DOCTA, en la ciudad de Córdoba. La verdad que a mí me emocionaba mucho ver la gran participación y tantos carteles de estudiantes que decían: soy la primera generación universitaria en mi familia. Y bueno, llegó a emocionarme porque es un poco lo que a mí también me pasó, ¿no? Viniendo de un pueblo muy pequeñito, con una familia trabajadora. Mi papá no pudo terminar la escuela primaria porque tuvo que salir a trabajar a muy temprana edad. Mi mamá apenas terminó la escuela secundaria porque se creó el secundario en el pueblo y fue en su generación. Y a mí me tocó ser la primera generación universitaria en mi familia. Mis hijos tuvieron la universidad abierta gracias también a muchas luchas, muchísimas marchas que hay que recordar, ¿no? Durante la dictadura militar, durante el menemismo, durante el gobierno de Macri. Bueno, no es casualidad que tengamos que volver a salir y generar una gran marcha en este país nuevamente para defender a la universidad pública. Y decía sensaciones contradictorias porque el mismo día, con gran hipocresía, muy desafiante, muy realmente horrible, ¿no? Un veto del presidente Milei, que inmediatamente veta en su totalidad una ley de financiamiento del sistema universitario con argumentos, la verdad, muy falaces, ¿no? Porque por un lado, argumentar solo un dato macroeconómico, ni siquiera hablamos de toda la macroeconomía del país, estamos hablando solo de un dato de la macroeconomía, que es el déficit fiscal, que es lo único que figura entre las argumentaciones,
Y la segunda argumentación es política, claramente política, porque se plantea que lo que está en la calle es una especie de oposición política unificada que trata de hacerle un daño a su propio gobierno, como mirándose el ombligo y nada más que su ombligo, y no ver esa inmensa pueblada que salió a las calles. Y además me enorgullece, sinceramente me enorgullece que las dos mayores marchas contra el gobierno de Javier Milei hayan sido precisamente marchas por la educación. Creo que todos tenemos plena conciencia de que por ahí está una de las salidas más importantes de nuestro país. Hay datos muy objetivos, o sea, es tan falaz el veto que solo podemos recurrir a datos muy objetivos. Por ejemplo, la caída de los salarios docentes y el comparativo con otros países, que no estamos hablando ni de Europa ni de Estados Unidos, estamos hablando de los datos de Latinoamérica, que muestran claramente que el profesor titular de dedicación exclusiva, que es el máximo cargo, en Argentina tiene el menor salario en dólares de toda Latinoamérica, que está alrededor de los 1.224 dólares. Comparado, por ejemplo, con Paraguay, que está en los 1.870 dólares, con Perú, que está en los 2.155 dólares, con Bolivia, que está en los 2.170, con Costa Rica, que está en 3.338 dólares, Uruguay, acá nomás, cruzando el charco, como solemos decir, 3.443 dólares, y Brasil, por supuesto, con una política muy pro-educación y muy pro-educación superior, en 4.231 dólares. Ese es el salario. Otros datos objetivos: el desmantelamiento del sistema científico, de las becas para los estudiantes, de la falta de financiamiento de los proyectos de investigación que fueron aprobados, además. O sea, estamos hablando de proyectos de investigación aprobados, iniciados, quizá en media etapa de conclusión, y que han sido totalmente desfinanciados. Y sumado a esto, por supuesto, el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, con un 53% de pobreza, y casi 7 de cada 10 niños, niñas y jóvenes en Argentina bajo la línea de pobreza. Esto también influye en la educación, porque un niño o una niña que va sin las necesidades mínimas, básicas, satisfechas a la escuela, por supuesto que no logra aprender como otro que sí las tiene. La universidad pública es la base de la democracia y del desarrollo social. Lo fue desde la reforma del 18, como lo mencionaba recientemente, con una gran participación ciudadana, con los claustros universitarios conformados en su cogobierno por estudiantes, por no docentes, por docentes, por graduados. A posteriori, la gratuidad, los sistemas de becas estudiantiles, el boleto educativo ayudaron y mucho al acceso a la universidad. Por supuesto que todavía falta, y falta muchísimo, y tenemos que lograr, como hicimos en Santa Fe, con los estudiantes que abandonaban la escuela secundaria, que los íbamos a buscar. Creo que también hay que ir a buscar a los estudiantes que abandonan la universidad, porque algún motivo hay, y tenemos que acompañarlos para que puedan finalmente graduarse y ser profesionales en Argentina. Por supuesto, contribuye al desarrollo científico. Más del 60% de la investigación científica en Argentina se hace en las universidades públicas. Allí los profesores, con sus distintas dedicaciones, están contribuyendo a la creación de conocimiento y también a nuestra soberanía. Sin desarrollo propio, sin tecnología propia en este mundo que estamos viviendo, con un crecimiento exponencial de conocimiento como nunca en la historia de la humanidad, no vamos a tener ni siquiera soberanía. Y por supuesto, a través de ella, contribuir a la grandeza de nuestra nación. Por eso hoy lo que queremos hacer
fundamentalmente es pedir a nuestros legisladores nacionales que, respaldados por esa enorme movilización popular, tengan la grandeza de rechazar el veto de un presidente que, sinceramente, muchas veces nos avergüenza con sus declaraciones y con su accionar anti-argentino. Por favor, legisladores, legisladoras, piensen en ese voto. Va a ser muy importante para la grandeza de nuestra nación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Balaguer. Tiene la palabra la diputada Alejandra Rodenas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar a desarrollar mi argumentación, me resulta muy grato que podamos coincidir y que podamos haber unificado tanto el dictamen, la declaración de la, presentada por la diputada Leonela Catalini, un proyecto de declaración sobre el veto del diputado Corach, que pasó a comisiones, y el proyecto que presenté. Y realmente escucharla a Claudia es un placer, sinceramente. A la diputada Claudia Balaguer, para que quede claro en la versión taquigráfica. La verdad que esta madrugada fue una madrugada trágica, porque después de la multitudinaria marcha, a la que creo que muchos de los que estamos acá asistimos con alegría, con dolor y con alegría, que fue obviamente en apoyo a la ley de financiamiento educativo, nos amanecimos con este veto. Un veto que estaba redactado con anterioridad a la propia marcha, digamos, en todo caso alterando todas las reglas de la democracia, porque se supone que desde el sector político se escucha a la calle y es obligación de la política escuchar a la calle. Y escuchar a la calle no es escuchar protestas ni agresiones infundadas, es simplemente poner el oído en esas voces que están expresando un determinado malestar. Todos los que estamos aquí somos, en mayor o en menor medida, hijos de la universidad pública. Y sabemos que su defensa, defender la universidad pública, se sustenta en una historia que nos sostiene a nosotros y desde la cual entiendo que prometemos, los que estamos aquí, que no vamos a claudicar en su defensa. Y no es solamente la defensa de la universidad pública sobre lo que no vamos a claudicar. Yo quiero agregar algunas otras cuestiones en las que creo que no deberíamos claudicar. Porque yo creo que hay otros aspectos y otros sectores de la sociedad que están siendo profundamente humillados por este régimen. ¿Y sabe por qué digo régimen, señora presidenta? Porque un régimen alude a una construcción, a una formulación mucho más compleja que la de una mera forma de gobierno. Alude a una formulación simbólica. Y cuando esa formulación simbólica se desnaturaliza, puede desembocar en el autoritarismo. En un autoritarismo que, como estamos viendo en cada una de las medidas del gobierno de Milei, está siendo avalado y anula la división de poderes, algo que nosotros desde acá tenemos que defender y mucho. Una de las aristas de esa humillación tiene que ver con privarnos de nuestra historia, de tergiversar hechos, de manipular una serie de verdades en torno a la vida democrática de la Argentina que le daban sentido y orientación a nuestra democracia. Y me permito citar a alguien que ya ha sido citado en este recinto por el diputado Del Frade, que es a un filósofo coreano que muchos estamos leyendo y que yo invito a leerlo, independientemente de cómo se piense o en qué situación político-partidaria estemos. Cuando Han señala que estamos frente a lo que él denomina, y podríamos entre todos denominar, una crisis de la narración. Vivimos en una época post-narrativa, con relatos que carecen de toda pretensión de verdad. Y cuando digo esto de la pretensión de verdad, es porque en el ejemplo, incluso que acaba de dar Leonela,
y los ejemplos que acaba de dar Claudia Balaguer tienen que ver con eso, con falsear la realidad. Y en este sentido, con estas falsedades, voy a describir algunas de las tantas medidas arbitrarias de Milei, porque creo que es necesario que podamos volver a poner en verdad a los hechos que constituyen a nuestra democracia y de volver a darles una carga de verdad para entender qué es lo que está en juego ahora. Está en juego la universidad pública, es cierto. ¿Por qué? Porque esas universidades, como se decía aquí, que nacieron al calor, a las discusiones tan enormes que tuvo la reforma del 18, lo que costó la reforma del 18, digámoslo con todas las letras, pero también lo que costó darle esa vuelta y ese giro que convirtió a las universidades en un abrigo y un amparo a los hijos de la clase trabajadora, y eso se logró con la gratuidad universitaria, de la que en este año se cumplen 75 años. Y quiero hacer una aclaración también, cuando se habla y cuando se miente acerca de los porcentajes que en todo caso solventaron a la educación pública. De los últimos 20 años, en el 2012, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Universidad Pública Argentina tuvo el presupuesto más alto. Y si no, chequéenlo. Por eso digo que de la crítica situación que tiene la Universidad Argentina hoy y que con tanta claridad han descrito los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, le podríamos agregar otras humillaciones. Porque la palabra es humillación, es humillar a un pueblo, es pretender que ese pueblo esté de rodillas. El aumento de la pobreza a casi un 53%. 31.000 despidos en el sector público, injustificados además. El veto a la ley que le favorecía a los jubilados tener una movilidad ascendente y obviamente el posterior asado en Olivos para festejar, que ahí le ponemos la frutilla del postre, la situación más tragicómica, por decirlo de alguna manera. Tragedia, pero también hay algo de comedia en todo esto. El salario de los trabajadores, que está perdiendo por goleada contra la inflación. ¿Quién de los que está aquí presente me puede decir que esto no está ocurriendo? En relación a los derechos humanos, algo que también hemos hablado acá, en relación a las políticas de derechos humanos, la visita y la solidaridad con los represores y el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Otra humillación a otro colectivo histórico de la República Argentina. El retroceso absoluto en las políticas de género. El retroceso absoluto en las políticas de género. Algo ha sido terrible en un país donde se comete un femicidio cada 32 horas. El presidente se da el lujo de desmantelar toda política de asistencia a las mujeres que sufren violencia de género. La desidia con los incendios forestales, lo tuvimos que ver con absoluta claridad, un tema medioambiental que hoy es transversal en el mundo, que ningún país del mundo discute. El presidente se enteró no sé cuántos días después que Córdoba estaba en llamas y quienes tuvieron que acudir a asistir al presidente. Los gobernadores que tienen con qué hacerlo, porque tienen coraje para hacerlo. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuestra aerolínea de bandera, la Aerolíneas Argentinas, otra amenaza más, sujeta a la privatización por decreto. La producción y el empleo que siguen por el piso. El ataque sistemático a la libertad de prensa, lo tenemos que decir, porque los periodistas que hoy están defendiendo, en todo caso, estas cuestiones y que no son aliados del gobierno anterior, son periodistas que están hoy planteando un ataque sistemático que además los está amordazando y además el presidente los amenaza, los trata de ensobrados. Estas son algunas de las acciones del régimen de Milei. Por eso no es un gobierno, es un régimen. Parte de esas humillaciones a las que ha sometido a toda la sociedad. Paradoja de esta situación, porque toda situación de humillación tiene una paradoja, el que prometió ajustar a la casta se está apoyando en sus socios políticos
y en sectores, en sectores económicos concentrados, que no son los empresarios que quieren invertir. Nosotros no estamos en contra de los empresarios que quieren invertir en la Argentina, todo lo contrario. Estamos en contra de los que apuestan a la bicicleta financiera, como Caputo, y al endeudamiento del Fondo Monetario, o con el Fondo Monetario, o a la nueva amenaza de un canje de la deuda, algo que en nuestra historia reciente sabemos y mucho. Como le tenemos que poner un límite a este absurdo, como le tenemos que poner un límite a las políticas de crueldad, a las mentiras y a las intentos de humillar a todo nuestro pueblo, ayer volvimos a las calles. Y vamos a volver a la calle todas las veces que sea necesario. Lo que está en riesgo es el desfinanciamiento universitario y esta declaración lleva consigo esa preocupación. Pero lo que está en riesgo, en definitiva, es nuestra historia, nuestra identidad y, por supuesto, nuestra soberanía. La universidad que Milei pretende desmantelar se está desmantelando hoy junto con el sistema científico-tecnológico. Sostenida y argumentada ese desmantelamiento en mentiras y en falacias. Espero que todos los que estamos hoy acá, que estamos ocupando una banca, sepamos que nadie en este régimen está a salvo de la crueldad del régimen. Y lo voy a volver a repetir. Ninguno de los que estamos acá, seamos más cercanos o menos cercanos a este gobierno, ninguno está a salvo de la crueldad del régimen del gobierno. Y como creo que los que estamos acá somos parte de un pueblo con conciencia política, con historia y con memoria, a esa identidad hoy, señora presidenta, la tenemos que defender más que nunca. Muchas gracias. Gracias, diputada Rodenas. Tiene la palabra la diputada Jimena García. Muchas gracias, señora presidenta. No quería dejar pasar la oportunidad de remarcar también la importancia de las universidades públicas, no solamente por formar profesionales, sino también por la contribución que históricamente ha hecho al desarrollo de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. También en esto quería hacer mención a las palabras de quien me precedió y también, más allá de adherir en términos generales a sostener la comunidad universitaria, también me gustaría remarcar que nosotros volvimos y estamos en las calles y acompañamos a la universidad pública siempre, no de acuerdo al color político de quien gobierne, porque realmente durante los 4 años pasados de la gestión del presidente Alberto Fernández, que su vicepresidenta era Cristina Fernández de Kirchner, también las universidades públicas sufrieron un ajuste presupuestario. Hoy las universidades están teniendo dificultades para funcionar. El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, señaló que está viviendo una situación crítica el financiamiento universitario. Está subsistiendo en base a sus ahorros. El presupuesto 2024 es insuficiente y el proyectado para 2025 también es insuficiente. Con el presupuesto 2025 solo se cubriría lo que se proyectó para este año, para el año 2024. Y esto es sumamente riesgoso porque implica la anulación de la capacidad de las universidades para planificar, para desarrollarse, para potenciar el sistema científico y tecnológico, que es pilar fundamental para el progreso de nuestro país y, por ende, de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Germán Escabuso. Gracias, presidenta. Muy breve. No me voy a repetir ni sobreabundar en argumentos de la necesidad de que nuestras universidades públicas sean fortalecidas desde el punto de vista presupuestario. Sí quiero remarcar 2 o 3 cosas para que queden claras, que es que yo ayer me movilicé y la verdad que lo que vi a mi alrededor fueron estudiantes, docentes, no docentes y graduados, en mi caso de la Universidad Nacional de Rosario, pero entiendo que lo mismo se replicó en todo el país y a la comunidad de mi ciudad, la ciudad de Rosario,
acompañando el reclamo, diciendo no a un gobierno que, hay que decirlo con claridad, está en un proceso sistemático de desfinanciar a las universidades públicas. Y esto no lo digo de una manera simbólica, está en los números, está expresado en el proyecto de presupuesto que se pretende votar para el ejercicio 2025. Lo voy a poner en un número para que quede claro. La serie histórica de los últimos 15 años establece que el impacto presupuestario de nuestras universidades nacionales es entre alrededor del 0,7-0,8% en todos los gobiernos que se dieron en este periodo. Lo que vamos o lo que llevamos ejecutado al día de hoy establece un 0,5 de ese PBI y el proyectado para el ejercicio del año que viene es alrededor del 0,43%. Si eso no es desfinanciarla, ¿qué es? Lo otro que quiero decir es que esto para nosotros, para quienes tuvimos la oportunidad de militar en la universidad pública en la década del 90, no es nuevo. Como dice la canción, yo veo en el presente repetir el pasado. Y ayer tuve la grata noticia, mejor dicho para mí, la no grata noticia, de enterarme que el subsecretario de Política Universitaria es un declarado militante del menemismo, que no hay que hacer mucha historia para saber que fue el gobierno que en aquellos años también desfinanció a las universidades públicas a tal punto de ajustarlas de tal manera que ni siquiera cumplía con la planilla que estaba votada por el Congreso de la Nación en los giros de fondo para el presupuesto de aquella época. Y quiero aclarar una cosa más. Si nosotros queremos mejorar a la universidad pública, lo que hay que hacer es empezar a debatir los temas seriamente. No se puede decir gratuita y alegremente o cuestionar a la universidad sobre cómo se financia, qué proyectos o qué programas se desarrollan, sin discutir, modificar las leyes en el Congreso que avalan esos procesos que significan, por ejemplo, la rendición de cuenta de lo que se hace con ese presupuesto universitario. Lo dijo antes Leonela, las universidades nacionales están controladas por la Auditoría General de la Nación, por la SIGEN, por la Ley de Financiamiento de los Organismos del Estado. Si queremos cambiar alguno de esos procedimientos, lo que debería hacer este gobierno o cualquier otro es pedir modificar esas leyes en el Congreso. Si no, lo que estamos discutiendo es una falacia. Así que simplemente decir que yo ayer me sorprendí por la masividad y la contundencia de la marcha. Ninguno de los organizadores pensaba que o tenía la expectativa de que iba a haber esa multitud de personas que acompañó el reclamo, porque creo que nuestra sociedad considera, como ya se ha dicho muchas veces, a la universidad como la única institución que permite una lógica de movimiento social ascendente a través de los años. Y la verdad que esta no es una conquista de ningún partido político ni de ninguna afiliación partidaria que gobierne coyunturalmente ninguna de nuestras universidades nacionales. Es una conquista del pueblo. Y así quedó expresado ayer en las calles. Y quiero decirlo, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino fundamentalmente en el interior de nuestro país. Yo participé de muchas marchas en la década del 90. No tengo recuerdo de que haya habido una marcha con la contundencia que tuvo ayer. Y vuelvo a repetirlo. Esto no es un momento, me parece que por la situación económica que tiene nuestro país, en donde lo importante, lo relevante es cuál o quién o dirigente político que marchó ayer fue a la marcha, sino cómo se movilizó el pueblo y en qué sentido ayer para ponerle límite al desfinanciamiento de la educación pública superior en este país. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Corach. Gracias, señora Presidenta. Yo había presentado un proyecto que unificamos hoy en labor parlamentaria con la diputada Rodenas y con la joven diputada Leonela Catalini. Los tres en el mismo sentido, defender la universidad pública,
Y lo extraño que muchas veces escuchamos en este recinto es cuando nosotros mismos hablamos de, lo decía anteriormente, la preocupación por despegar a la política de lo que fue la marcha de ayer y el reclamo universitario. Y la realidad es que parece que tuviésemos ese debate en una playa y no en un recinto, cuando en realidad todos hacemos política y discutimos la política universitaria. Más allá del producto bruto y lo que implica en términos económicos la inversión en las universidades y en los sueldos de los docentes y la defensa por los salarios y por la inversión universitaria, en definitiva lo que está en discusión es un modelo de país que definitivamente en términos personales y políticos está en las antípodas de lo que yo quiero para mí y para mis hijos, y lo expreso en cuanto puedo. Abrazo la política como vocación desde hace mucho tiempo y la defiendo a capa y espada. Lo raro es tener que defenderla acá adentro, ¿no? Pero bueno, será el clima de época. Y por otro lado, me parece que el discurso del presidente de la Nación es un discurso peligroso y me preocupa muchas veces que se imite o se copie ese mismo discurso, se empiece a, en lugar de discutir el fondo de las cuestiones, se empiecen a demonizar a los actores y empezar a pensar que los estudiantes son vagos, que los docentes son vagos, en el caso de los universitarios. Y cuando se replica ese tipo de discursos, tanto a nivel nacional y se repite, y cuando peligrosamente en la provincia pasan cosas parecidas y se discute y se pone en duda si los docentes, el ausentismo, yo creo que en definitiva lo que hay que ser es suficientemente honesto como para discutir qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, en este caso de la educación universitaria. Pero me parece que esta misma vara hay que aplicarla para todas las situaciones por igual. Tener discusiones honestas de lo que se pretende en el caso de la educación, en el caso de las empresas públicas y en el caso del rol que tiene que ocupar el Estado. Porque en definitiva no es ni más ni menos que eso. ¿Qué es lo que pretende que cada uno defina de lo que quiere el Estado? ¿Un Estado presente, un Estado ausente, un Estado en retirada, un Estado inexistente, un topo que destruye al Estado desde adentro, como él mismo se autodefinió? Bueno, hay que bancar los trapos y saber que estamos ante esta situación y defenderlo desde las convicciones de cada uno. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien, gracias, diputado. No tengo más pedidos de palabra, con lo cual corresponde que votemos, con la salvedad de que han quedado, destacado un voto negativo y las abstenciones que votamos. Así que, a votación, aprobado. Proyecto de comunicación de la diputada Amalia Granata, número 54741, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos relacionados con el cierre de la unidad de pediatría del Hospital Centenario de la Ciudad de Rosario. Muy bien, ponemos a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. Aprobado. Ponemos a votación el proyecto de comunicación. Aprobado. Proyecto de resolución número 54780 de la diputada Armas Velavi, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción diploma de honor a los señores Joaquín Perren y Facundo Benítez. Muy bien, ponemos en consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución aprobado. Ponemos a consideración el texto del proyecto de resolución aprobado.
Proyecto de declaración 54836 de la diputada María Ximena Sola, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio ante la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol de impedir la exhibición a la hinchada del Club Atlético River Plate de una bandera alusiva a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Muy bien, en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración aprobado. En consideración el texto del proyecto de declaración aprobado. Tiene la palabra la diputada María Ximena Sola. Gracias, señora Presidente. Es para agradecer a los diputados que me acompañaron en este proyecto, el diputado Martín Rosúa, la diputada Fernanda Castellani, y hoy en labor parlamentaria se sumaron la diputada de Ponti, Armas Velavi y Rodenas, así que muchas gracias por el acompañamiento. Muy bien, gracias, diputada. Proyecto de resolución 54868 de la diputada García Clara, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción Diploma de Honor a la personalidad destacada a Gabriel Torres Espinosa. En consideración el tratamiento sobre tablas aprobado, en consideración el proyecto de resolución aprobado. Proyecto de resolución número 54479 de la diputada Porceli Barograf Verónica, por el cual esta Cámara resuelve realizar un reconocimiento a la editorial La Mosca en la Trama por su trayecto editorial serie literaria Gastón Gori. Ponemos en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto aprobado. Ponemos a votación el proyecto de resolución aprobado. Proyecto de resolución número 54869 de la diputada Clara García, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción Diploma de Honor a la personalidad destacada a Paulina Marcela Urrutia Fernández. En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución aprobado, en consideración el texto de la resolución aprobado. Proyecto de comunicación de la diputada de Ponti. Esta Cámara vería con agrado que los legisladores y legisladoras nacionales de la provincia de Santa Fe evalúen la incorporación al presupuesto para el año 2025 de la partida presupuestaria necesaria para restablecer el fondo compensador del interior destinado a sostener parte del sistema de transporte terrestre de pasajeros. En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación aprobado, en consideración el texto del proyecto de comunicación aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Juan José Piedrabuena. Esta Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Protección Civil, informe en relación al Plan Nacional Delta 2024. Muy bien, ponemos en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación aprobado. Ponemos a consideración el texto del proyecto de comunicación aprobado. Proyecto de resolución de aceptación de adscripciones y comisiones de servicio. En consideración su tratamiento sobre tablas aprobado, en consideración la resolución aprobada. Proyecto de resolución de licitación pública del sistema de limpieza. A votación el tratamiento sobre tablas aprobado, a consideración el texto de la resolución aprobado. Proyectos de declaración del 1 al 134. ¿Tenemos algún voto negativo que registrar? No. Ponemos entonces en consideración el listado de proyectos del 1 al 134 aprobado. Bien, señores diputados y señoras diputadas, de conformidad a lo resuelto por la Cámara en su oportunidad, se deben considerar como preferencias del día.
Bien, teníamos nomás una sola preferencia para el día de hoy, cuya renovación de preferencia ya habíamos votado anteriormente. A continuación, se debe considerar el orden del día. Por secretaría, se dará lectura. Orden del día número 10 tiene una ley. El expediente 53697, proyecto de ley de la diputada Di Stéfano, por el cual se declara patrimonio histórico y cultural al edificio donde funciona la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, ubicados en la comuna de Villa Mugueta, departamento San Lorenzo. En consideración, no va a hacer uso de la palabra diputada, tiene la palabra la diputada Silvana Di Stéfano. Gracias, señora presidenta, y demoré en apretar el pedido de palabra. No, quiero celebrar que podamos aprobar este proyecto con media sanción, que ya habíamos aprobado en otras oportunidades, que tiene por objeto declarar bien patrimonial histórico y cultural al edificio donde funciona la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, que está ubicado en la comuna de Villa Mugueta. Quiero decir dos o tres cositas sobre esto. Primero, que el año que viene cumple 100 años, un edificio que está ligado a la importancia y trascendencia de la inmigración croata en Villa Mugueta y su zona, y que también es la más antigua de Latinoamérica y tiene un gran compromiso con la sociedad. Así que celebro que podamos, en vísperas de los 100 años, podamos hoy darle media sanción a este proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Recordemos que estamos ante la votación de una ley, así que van a tener que hacer la votación de manera manual, bueno, virtual, en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales a votación. Muy bien, con 43 votos positivos, ningún negativo y ninguna abstención, el proyecto de ley resulta aprobado en general. Votamos ahora el proyecto de ley en particular. El artículo primero está aprobado, el artículo segundo es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Tiene la palabra la diputada Lucila De Ponti. Gracias, presidenta. Es para hacer dos pedidos respecto de los asuntos restantes para votar en el orden del día. El primero es que se voten en bloque del asunto 2 al 31. Bien. No sé si lo molestaste. Vamos a poner a votación la moción de la diputada. Aprobado, votaremos en bloque. Y el segundo es que se adjunten al asunto número 22 los siguientes expedientes: el número 54559, el número 54580. El 54549 y el 54561, por ser todos proyectos de comunicación que tratan de la misma materia que el asunto número 22. ¿Nos recuerda el tema, diputada? El tema, bueno, tiene que ver, son pedidos de informes y proyectos de comunicación al Ejecutivo respecto de la situación del transporte ferroviario en la provincia de Santa Fe, tanto de los ramales de Laguna Paiva Santa Fe como el de Cañada de Gómez Rosario. Muy bien. Ponemos a consideración la moción entonces de votar esos expedientes juntos. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Emiliano Peralta. Gracias, presidenta. Es para dejar constancia que en el tratamiento en bloque de los asuntos, nuestro bloque vota negativamente el asunto número 11 del orden del día. Así será, diputado. ¿Hay alguna otra salvedad de votación? Bien, atento entonces la moción que hemos votado, pongo a votación en bloque desde el asunto número 2 al 31 del orden del día, con la salvedad hecha por el diputado Peralta, aprobado. En virtud de lo acordado en la labor parlamentaria, corresponde realizar entonces las manifestaciones para el día de la fecha. Tiene la palabra el diputado Miguel Rabia. Gracias, señora presidenta.
No, para recordar una situación que tiene en vilo a muchos ciudadanos de la provincia de Santa Fe y en particular de mi región, porque el IAPOS hoy cumple 82 días sin la cobertura de anestesia para los pacientes del interior que se quieren operar en la ciudad de Rosario. Cualquier ciudadano que hoy tiene domicilio por fuera de la ciudad de Rosario, si tiene que hacerse una cirugía en un prestador de la localidad en la que vivo, debe pagar la anestesia de bolsillo. Y lo mismo ocurre con aquellos que sufren un accidente laboral y tienen de cobertura IAPOS. Imagínense un policía que es herido en la ciudad de Rosario, lo tienen que operar de urgencia en un efector privado, tiene que pensar en pagar su anestesia. Bueno, una situación que se repite y no entendemos por qué tan escasa sensibilidad, empatía y solidaridad con la familia de los trabajadores del Estado, con la familia de la policía, de los bomberos, de los docentes, de los trabajadores de la salud. Estuvimos 22 días sin servicios generales de la obra social programado en Rosario y ahora vamos por 82 días sin anestesias para los beneficiarios de la obra social IAPOS que residen en el interior y se desean operar en la ciudad de Rosario. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado Rabia. Tiene la palabra el diputado Claudio Palo Oliver. Bueno, muchas gracias. Me quiero referir, en realidad habíamos presentado un proyecto de comunicación y como no tuvo el acompañamiento para tratarlo sobre tabla, nos parece importante hacer una referencia con lo que está pasando con la causa de juego clandestino y concretamente con la decisión de la fiscal general, la doctora Pranicic, de apartar a los dos fiscales que impulsaron la investigación de juego clandestino, los fiscales Matías Ederi y Luis Echapapietra, en función de que no solamente fueron quienes impulsaron la investigación, sino que lograron la imputación, el procesamiento y, en definitiva, la condena del organizador y financista de esta red de juego clandestino, el señor Leonardo Peiti, que lograron el apartamiento de dos funcionarios judiciales, concretamente del Ministerio Público de la Acusación, un fiscal de grado y un fiscal regional de la ciudad de Rosario, o el fiscal regional de la ciudad de Rosario, y estaba faltando justamente una de las patas en la investigación, que es la posibilidad de imputar al actual senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Todos ustedes saben que el 18 de diciembre del año 2020, el Senado de la provincia de Santa Fe votó en contra del pedido que hicieron estos dos fiscales para lograr que se desprenda de la inmunidad parlamentaria o judicial que tiene por los fueros parlamentarios, y eso impidió que siga avanzando la investigación en cuanto a la cadena de protección que existía con esta red de juego clandestino. No cabe ninguna duda que a esta investigación le falta la pata política de protección. No era posible que esta red de juego clandestino pueda llevar su actividad ilícita sin la protección que tuvieron, por un lado, desde la propia justicia del Ministerio Público de la Acusación, brindándole información y protección judicial a Leonardo Peiti, y tampoco hubiese sido posible si no habían vinculados hombres del poder político que por mucho tiempo le permitieron la impunidad para desarrollar sus tareas ilícitas. Es grave a nuestro modo de ver porque desde el primer momento el senador Armando Traferri manifestó que iba a evadir la acción de la justicia hasta tanto no se separe y se aleje de la causa a los fiscales Matías Edris y Luis Echapapietra. Por dicho del propio senador Armando Traferri, esto era así porque entendía que estos dos fiscales estaban llevando adelante una persecución política
que no le permitía tener garantía que en el proceso judicial haya imparcialidad y, sobre todo, que tenga garantía de poder llevar a cabo el debido proceso y su derecho a defensa. Lo cierto es que hoy estamos en una situación, 3 años después, donde el senador Armando Traferri pide el desafuero, el propio Senado, que el 18 de diciembre del año 2020 votó en contra del desafuero, 3 años después vota a favor del desafuero del senador Armando Traferri. ¿Cuál era la diferencia? Que en diciembre del 2020 quien pidió el desafuero para que se ajuste a derecho fueron los dos fiscales que impulsaron la causa. En esta oportunidad, cuando el Senado vota a favor, quien pide el desafuero es el propio Traferri. Y uno que quizás no sabe la trama y la sucesión de hechos, se puede sorprender qué es lo que sucedió. Y la respuesta es una sola. La respuesta es que el senador Armando Traferri decidió decidirse cuando tenía la garantía de que corrieran a los fiscales que habían pedido su desafuero y que habían impulsado la investigación de esta causa. Desde lo institucional nos parece absolutamente preocupante y grave que haya una acción más que tiene más que ver con el disciplinamiento del Ministerio Público de la Acusación por parte de sectores de la política que por tener un Ministerio Público de la Acusación independiente que lleva adelante la persecución de los delitos sin ningún tipo de condicionamiento o limitaciones del poder político. Acá estamos ante una situación donde la política santafesina o sectores de la política santafesina vuelven a limitar la tarea que deben llevar adelante los fiscales y en definitiva el Ministerio Público de la Acusación. Y no es la primera vez que pasa. Todos los que estamos sentados acá, de una forma u otra, con mayor o menor información, sabemos que esto comenzó cuando se modificó la 13013, el sistema o el régimen disciplinario para fiscales, remoción y régimen disciplinario para los fiscales. Desde el momento que hubo fiscales que comenzaron a investigar posibles hechos de corrupción que involucraban a hombres o mujeres de la política santafesina, quedó ese régimen en manos justamente de aquellos que podían ser involucrados, que podían estar investigados. Hace mucho tiempo que venimos insistiendo con la necesidad que se modifique la 13013, porque es la única forma de garantizar que el Ministerio Público de la Acusación deje de ser disciplinado por sectores de la política. Esto es un acto más en esta historia, triste historia, de querer disciplinar al Ministerio Público de la Acusación. Pero lo que más me preocupa es la naturalización de muchos de los actores, hombres y mujeres, que estamos sentados aquí y en el recinto de al lado, en que estas cosas sigan sucediendo. Esperemos que las fiscales que tienen a cargo la tarea de seguir impulsando esta investigación, que de hecho han convocado al senador Armando Traferri a audiencia imputativa para el día 8 de octubre, lo sigan impulsando con el mismo compromiso y sobre todo con la misma decisión que lo hicieron los fiscales anteriormente mencionados. Y en esto también quiero ser absolutamente sincero. Uno puede entender que el fiscal Matías Ederi haya sido apartado de la causa, porque inclusive ya no es más parte de la Agencia de Delitos Complejos, por una decisión también de la fiscal general actual. Pero lo que no se puede entender, los motivos por el cual se apartó de la causa al fiscal Luis Echapapietra. En primer lugar, porque no tiene ningún reproche realizado por la propia legislatura que tiene que aplicar la 13013, que es el régimen disciplinario. Y en segundo lugar, porque no hay nadie como estos dos fiscales que conozcan en profundidad este proceso de investigación que permitió, insisto, la imputación y la condena del financista y organizador de esta red de juego clandestino
y que permitió también el apartamiento y el juicio también para dos fiscales que fueron parte de ese entramado de encubrimiento. Esperemos que no haya cambio de carátula, va a ser fundamental. Si la figura de asociación ilícita desaparece un día para otro, tendrán las fiscales que dar sus explicaciones, porque también en toda la investigación previa a esta imputación, la figura que se utilizó justamente fue de la asociación ilícita. Y termino con una última reflexión. Muchas veces en la pública se dicen cuestiones que después en los ámbitos judiciales no se pueden sostener. Acá no hubo persecución al senador Armando Traferri. Hay una declaración de un imputado, insisto, condenado, de Leonardo Peiti, que lo involucra. Hay una investigación judicial donde pone a luz la participación de estrechos colaboradores del senador Armando Traferri. Hay pesquisas telefónicas que demuestran que hay más que indicio para asegurar que el senador Armando Traferri debía ser imputado hace mucho tiempo. Por el contrario, hay otros nombres que se tiraron arriba de la mesa que en ningún momento en el proceso que se investigó hay indicios mínimos para poder llegar a vincularlo con la causa. ¿Por qué digo esto también? No vaya a ser que el proceso que empieza a partir del 8 sea todo lo contrario a la transparencia que debe tener una investigación de este tipo. Se menciona por parte de algunos actores que el dinero que recibía o posiblemente recibía el senador Armando Traferri se utilizaba para campañas electorales. Y acá también la política santafesina, de una vez por todas, tiene que sincerar algunas discusiones. Es necesario que en la provincia de Santa Fe se discuta una ley de financiamiento de campañas electorales. Es necesario y urgente que la provincia de Santa Fe no solamente transparente el dinero que se utiliza en las campañas electorales, sino que hay que limitar los aportes de empresas jurídicas, de personas jurídicas, llámese empresa para que tengamos claro, por un lado, y por el otro lado que los aportes personales que se hacen en las campañas electorales también deben tener una limitación en los aportes que se hagan, porque mucho del dinero que se utiliza en las campañas electorales muy difícilmente las fuerzas políticas puedan explicar su origen. No solamente hay que sincerarlo por una cuestión de transparencia, sino sobre todo por una cuestión de salud democrática y porque es la única forma de poder empezar a recuperar la credibilidad que debemos tener aquellos hombres y mujeres que hacemos políticas en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Es muy difícil que una empresa que hace un aporte a una campaña electoral lo haga sin ningún tipo de interés. Es muy difícil que sectores que hagan aporte a las campañas electorales no lo hagan a cambio de algo. Y esto también es necesario discutirlo. Y si lo traemos a colación es porque en la propia causa de juego clandestino se menciona que parte del dinero que posiblemente recibían sectores de la política eran para ser utilizadas en las campañas electorales. Lo dijo el imputado y el procesado y el condenado en esta causa. Por lo tanto, entendemos que la fiscal general debe explicar por qué separó a estos dos fiscales. No solamente que debe explicarlo porque merecemos todos aquellos ciudadanos que esta causa termine de conformar esa trama de encubrimiento y de protección a esa red ilícita de juego clandestino. Y también creo que debe dar esas explicaciones porque se lo merecen los dos fiscales que llevaron a cabo esta investigación
y que impulsaron las investigaciones más importantes de los últimos años en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Uno de ellos, perseguido por sectores de la política, más allá de la opinión que cada uno de nosotros podamos tener, tuvo que vivir un proceso disciplinario que en lo personal no tengo ninguna duda que fue orquestada también por estos sectores de la política que están involucrados en este caso de juego clandestino. Todo mi respeto, todo el respeto de nuestro bloque a la tarea que llevaron adelante los dos fiscales y esperemos que las dos fiscales que tienen la causa no se dejen limitar por los condicionamientos que desde la política se está llevando adelante dentro del Ministerio Público de la Acusación. Muchas gracias. Gracias, diputado Pablo Oliver. No tengo más pedidos de palabra, con lo cual me queda decirles que se ha tomado nota por Secretaría de las Inasistencias para su justificación y que no siendo para más, se levanta la sesión. Hasta la próxima.